Hola a todos, soy Carlos y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un tema crucial en el manejo de heridas, el desbridamiento. Vamos a explorar los diferentes tipos de desbridamiento, cuáles son los más efectivos y en qué situaciones se deben utilizar. Así que si eres un profesional de la salud, estudiante o simplemente alguien interesado en el tema, quédate con nosotros. Primero, expliquemos brevemente qué es el desbridamiento. Básicamente, el desbridamiento es el proceso de eliminar tejido muerto o infectado de una herida para permitir una mejor cicatrización. Este proceso es esencial porque una herida con tejido muerto no puede sanar adecuadamente y puede volverse un caldo de cultivo para infecciones. Existen varios métodos de desbridamiento, cada uno con sus propias ventajas y desventajas, y se eligen según el tipo de herida y la condición del paciente. Vamos a revisarlos uno por uno. El primero es el desbridamiento autolítico. Este es el más conservador. Se utiliza el propio sistema del cuerpo con apósitos que mantienen la herida húmeda, permitiendo que las enzimas naturales ablanden y eliminen el tejido muerto. Es un proceso poco doloroso, pero puede ser bastante lento. Luego tenemos el desbridamiento enzimático. Aquí usamos geles o ungüentos con enzimas específicas que ayudan a descomponer el tejido muerto. Es útil en pacientes que no pueden tolerar métodos más agresivos y es menos doloroso. El siguiente es el desbridamiento biológico, también conocido como terapia larval. Este método utiliza larvas de mosca estériles para comer el tejido muerto. Puede sonar extraño, pero es muy efectivo, especialmente en heridas grandes o infectadas. El desbridamiento mecánico es el más común e incluye métodos como la hidroterapia o apósitos húmedos secos. Sin embargo, no es muy selectivo y puede dañar tejido sano. El desbridamiento quirúrgico es considerado el estándar de oro. Un profesional elimina el tejido no viable con instrumentos quirúrgicos, es rápido, eficaz, pero requiere habilidad y puede ser doloroso. También está el desbridamiento ultrasónico, que utiliza ondas de sonido de baja frecuencia para eliminar el tejido muerto. Es menos invasivo que el desbridamiento quirúrgico, pero también funciona bastante bien. Por último, tenemos el desbridamiento por hidrocirugía, que usa chorros de agua a alta presión para eliminar tejido no viable. Es rápido y preciso y se utiliza en combinación con otros métodos en algunas situaciones. Ahora, la gran pregunta, ¿cuál es el método más efectivo? Bueno, pues depende. Si necesitas un desbridamiento rápido y eficaz, el quirúrgico es generalmente la mejor opción. Sin embargo, en ciertos casos, el desbridamiento hidroquirúrgico también ofrece excelentes resultados, combinando velocidad y precisión. Es importante recordar que no existe un método único que sea el mejor para todos los casos. La elección depende de muchos factores, como el tipo de herida, su ubicación, la cantidad de tejido dañado y las características del paciente. A veces, la combinación de diferentes métodos puede ser la mejor estrategia. Y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender mejor los diferentes tipos de desbridamiento de heridas y cuándo se utilizan. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. ¡Hasta la próxima!